¿Siguen ahí? ¿Hola? Sí, sí, estamos acá. Ah, no, no, no le decía a ustedes, decía a los pizzeros. <laughs> La otra vez hablábamos de cuánto puede uno vivir en un cuarto cerrado hasta que se le acaba el oxígeno. Uh -huh. Estamos medio probando cuánto puede vivir un podcast sin sacar episodios. Uh -huh. <laughs> no fue hace tanto, sí. Eh, no sé si batimos un récord, pero estamos sacando un poco tarde. Uf. Definitivamente mucho más tarde de lo que querríamos, pero pasaron cosas en el medio. ¿Qué pasó? Bueno, un viaje pasó. <laughs> ah, bueno. Sí, yo sí. estuve visitando a Julie y a mi otra hermana. Uh -huh. Estuvimos en Londres y Austria. Uh -huh. Pero eh, previo a eso habíamos grabado un episodio ya. Grabamos uno así apuradamente diciendo vamos a grabarlo antes que te vayas, así no pasa tanto tiempo, ¿no? Sí. <laughs> no anduvo. Casi todo el episodio lo pasamos hablando sobre el, el incidente de CrowdStrike. Así es. Sí, el, por el que se cayó Windows en algunas. Dice sí, que era interesante, pero medio como que a la semana ya nadie se acordaba, así como que no daba para un <laughs> episodio entero de pixel. Creo que lo empezamos a grabar y dijimos esto medio que va a pasar de moda y dijimos bueno igual es interesante la metodología lo que pasó no sé qué sí, de sí. y después dijimos no ya está <laughs> está rancio. Sí, <laughs> podría terminar como un final un final medio rancio. <laughs> Hace rato que no hacemos faina. Y después gra yo grabé una parte hablando de una cosa de música y tuvimos todo tipo de catástrofes técnicas. Sí, sí. Se cortaba la conexión, se todo andaba mal, Pedro no escuchaba lo que yo le mostraba. <laughs> sí, fue un episodio maldito, así que empezamos de nuevo, de cero. Bueno, este tiene que salir. ¿Quién sabe si va a salir este episodio? Sí. <laughs> ¿Vieron lo de Boeing? Estoy un poco tarde con el tema, tal vez, pero de Starliner sí sí bueno este es otro tema que se va a volver rancio muy pronto pero. sí sí así es como maldecimos este episodio de entrada pero sí. sí 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 no pero sigue pasando o sea Boeing tiene como va acumulando cosas sí 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 es como un patrón ya Igual pobre Boeing, es como que siento que SpaceX explota un cohete y es tipo, bravo, están empujando la frontera de la ciencia y experimentando sin temor, y Boeing gira un poquito de más una cápsula, está bien, tenía gente adentro, pero... No, giró, el problema de girar descontrolado fue cuando no había gente, y después con gente hubo un problemita, pero todo bien, doquearon en la Estación Espacial. Sí, pero no, no era suficientemente seguro para volver. Y ahora quedaron varados en el espacio hasta el año que viene. Sí, pero la cápsula volvió perfecta. O sea, si hubieran estado adentro, hubieran estado bien. Está bien, no quisieron tomar ese riesgo. Pero la cápsula volvió. Sí, pasa que se le acumula con todos los problemas que tienen los aviones. Sí, el 777X, ¿no? Mm. Que... Max, el Max. Creo que el 737 Max tenía problemas y el 777, no sé si es Max, también o es X. Pues, bueno, uno de los últimos que sacó. Tenían problemita. No, tienen un montón, tienen un montón de problemas. Se cayó cosas. un avión. Se le salió volando una puerta. Ah, también, Bueno. Sí. Pero para eso hay cinturones de seguridad. <laughs> el tema de los astronautas varados me genera un poco de ansiedad porque en este viaje me perdí el, el vuelo de vuelta. Ah, cierto. Ah. Y la pasamos bastante mal, mi novia y yo. Ella tenía que trabajar al día siguiente. Uf. Y finalmente llegamos, pero fue medio una especie de pesadilla kafkiana donde... <laughs> Para Colmo estábamos en Frankfurt. ¿Kafka era alemán o era. Es alemán, ¿no? Creo que Kafka. era alemán, sí. Bueno, pues estábamos ahí en Frankfurt tratando de que nos den un nuevo pasaje porque no había sido nuestra culpa. Íbamos a quejarnos con Lufthansa, que tenía varias oficinas ahí dentro del mismo aeropuerto. Y uh -huh. nos iban pateando de acá para allá. Era medio como esa situación, viste, de burocracia antihumanista. Sí. Es muy estresante tener que pelearse en el aeropuerto. Sí, sí. Pero bueno, finalmente conseguimos un vuelo. Kafka es de Praga, República Checa. Ah, mira. <laughs> Pero escribía en alemán. Escri escribía en alemán, okay. claro. Sí. Esto lo de los trámites me hizo acordar un chiste de Kino. Había un tipo que se paseaba por todas las oficinas de un lugar para tratarse de un trámite y en cada lugar le decían que le faltaba lo de aquello y esto y no sé qué con esas palabras, o sea, como algo muy vago. Ajá. Claro, sí, sí. Que eran de Kino. Sí. Hay un video muy bueno, una canción de Los Ospina, del proyecto que se llama Intenta lo carito. Sí. Que se llama Burocracia. Ajá. Y de hecho, creo que solo está, lo hicieron en vivo. No sé si también existe como versión de estudio, pero aparte es increíble verlo en vivo porque es una hazaña que se memoricen semejantes letras larguísimas. Pero dejamos un link para que lo vean y después lo pueden ver. Ustedes no lo vean ahora porque dura 14 minutos, pero habla de la burocracia y es muy gracioso suena divertido además de los muchachos que hicieron que difícil es hablar el español gitazo ah, claro. son esos son esos y están en la canción están intentando alquilar un departamento <laughs> en de Colombia y parece que te dicen sí perfecto tenés que venir acá a pagar el sello de no sé qué tipo van a pagar el sello y bueno pero trajiste tu partida de nacimiento no nadie me dijo ah no bueno vuelve con la partida de nacimiento vuelve con la partida de nacimiento claro pero trajiste el, el luz y gas las facturas bueno, no pero ¿cómo no me dijiste <laughs> En el medio pierde la familia, pierden no. todo por, por estar bueno. haciendo el trámite. Spoiler. tragicomedia. Bueno, estuvo lindo el viaje, pasaron bien. Muy lindo. Estuvo lindo el viaje, sí. Mucho calor. Acá es una mañana primaveral espectacular. Hablando de cosas que van a caducar muy rápido, pero la verdad que valió la pena levantarme a las 7 de la mañana un domingo. Había como olor a pinos. Olor a pinos. Nos vas a dar nostalgia. Sí. La nostalgia de la primavera. Sí. O de Buenos Aires. Ambas, un poco. Hay un árbol acá en la esquina que para mí es un sakura, uh -huh. para mí es un cerezo. Pero... Uh -huh. Sí, pero da florcitas sí. para en primavera. Está florecido. Qué bien. Qué lindo. Florecen bastante temprano a veces. Antes de que llegue la primavera, ya tipo un par de semanas antes, ya están floreciendo esos árboles. Sí, bueno, también es como que duran lo que, perdón la expresión, pero un pedo en una canasta. Porque acá, acá <laughs> generalmente viste el hanami que es por abril más o menos, cuando florece todo. Decís, uy qué lindo, uh -huh. pestañeás y ya no están. Claro, o sea, <laughs> duran menos de una semana todo el asunto sí, todos los turistas tratan de invocarle esa semana y es imposible saber, ¿no? Sí, al menos en Buenos Aires tenemos los jacarandá que para mí están infravalorados Cuando florecen también son muy lindos, ¿no? Uh -huh. Es cierto, ¿vieron que los jacarandá son todos del de hemisferio sur? O sea, tenemos en Argentina, hay en Sudáfrica y en... Y en Oceanía Sí, y en Australia Ajá. Pero ¿serán nativos de esas tres regiones o habrán sido introducidos? Porque es raro, ¿no? Que el mismo árbol esté en tres continentes. Pero son continentes que, o sea, al menos África y, y Sudamérica estaban pegados. Sí, pero Oceanía, no sé. Puede ser, eh. Creo que Australia migró hacia el norte, venía como pegado de abajo de cerca de la Antártida. Sí. Y creo que se fue para arriba. Hablando de movimiento de placas tectónicas y cosas que me dan ansiedad. Ajá. <laughs> <laughs> uh -huh. Hace poco me enteré acá en Japón de algo que es como un desastre natural que ocurre cada 100, 200 años, que no es otra cosa que un terremoto, pero es un terremoto particular. Tiene un nombre muy como heavy metal, como para ponerle, no sé si podemos ponerle voz de eco a esto, pero se llama... Nankai Megathrust. <laughs> básicamente hay una eh, unión de dos placas tectónicas que están... Corriendo por debajo de tu casa. Sí, básicamente es. <laughs> están como todo a lo largo de la costa sur de Japón y esas placas como que se van... Moviendo, pero unas por arriba de la otra, y es como que la que arrastra por abajo va generando como un efecto como gatillo en la placa que está arriba. Es como que la va arrastrando y generando como si un... preparando un resorte para soltarlo y largar toda la energía junta. Uh -huh. Uh -huh. Y um, cada 100, o, entre 100 y 200 años, eso se suelta y genera desastres por todo Japón. Peor que el que causó el tsunami en 2011. Sí, el del 2011, que fue el o sea, el que causó el desastre de la planta nuclear de Fukushima. Dicen que si viene uno de estos Nanka y Megathrust, el desastre podría ser hasta 10 veces mayor. Tal vez por por el área que cubre. No sé si tanto por la intensidad uh -huh. realmente. Yo no le deseo daño a nadie, pero solamente por el beneficio del podcast sería muy bueno que suceda ahora y capturemos un poco los sonidos de, de temblor en vivo. Qué feo. Ah, o sea, porque no es en un lugar, no tiene un epicentro como puntual, sino que es toda la falla que es larga al mismo tiempo. Claro, es toda una gran línea que recorre la costa sur de Japón. Uh -huh. Es una zona bastante larga, pueden ser como 700 kilómetros, ponele. Y si eso se desata, es como que probablemente afecte toda esa zona. Qué horror. ¿Y cuando toca? O sea, si fuera 200 clavado. Si fuera 200 clavado, eh, faltan 100 años todavía, porque la última vez fue en 19... ah. 1946, creo, tipo. Al toque de terminar la guerra. Wow. Y um, hace poco hubo como un temblor y el gobierno sacó una advertencia de que podría venir. El temblor que ocurrió podría oh. facilitar que ocurriera un Nankai Megathrust. Finalmente creo que no, no ocurrió y creo que el riesgo está como... Se considera que no es tan alto. ¿Pero cómo hacen para saber qué, cuál es el riesgo? O sea, ¿qué es lo que miden para saber? Tendrán que o sea, hacer mediciones geológicas o no sé de... ¿cómo se dice? Seismológicas. ¿Seismo o sismo? Por ahí anda, ¿no? Por <laughs> ahí. El tema es que para decir terremotos es muy difícil, tengo entendido. Sí puede haber como eventos que desatan otros eventos. Y por eso es que estaba esta advertencia hace poco. Uh -huh. Claro. Acá yo, me sorprendió hace una semana yo trabajo con colegas en Portugal. Y una mañana se conectan todos los portugueses y dicen: perdón, pero acá vamos a tener un súper terremoto, estaban todos resustados. La verdad, sí. No fue tan fuerte, en realidad era de 5.5, una cosa así, pero suficiente para. Despertarte asustado porque era mitad de la noche, creo que fue bueno, a las 5 de la mañana, una cosa así. Y no deben tener muy a menudo. Claro, eso es lo que yo me sorprendía porque yo no sabía que Portugal tenía terremotos. Y me dijeron que sí y que en realidad en Lisboa la gente está muy traumada por un terremoto que pasó en 1755. Wow. <laughs> y yo pensé, ¿cómo puedes estar traumado de algo que pasó en 1755? Pero me explicaron algo bastante interesante que es que Portugal también tiene un terremoto gigante cíclico con un ciclo de más o menos 200 años y y poquitos y monedas. Sí. Aunque okay. de 1755 al 2000 y poquitos, puedes calcular que suena como que te toca ahora. Claro. Aunque creo que hubo otro terremoto a fines de los 90. Para mí, que se ya cuenta. Yo creo que ya es también por otros 200 años. Claro. Pero um, me contaron de este terremoto, es, o sea, es muy loco lo que les pasó, pobres. Pegó el terremoto, no sé, tipo en mitad de la mañana o temprano de la mañana, y fue bastante fuerte. Ocurrió justo en el mar, en la costa de Lisboa. Entonces, la gente de Lisboa sintió el terremoto que fue bastante fuerte, y todos corrieron a la costa porque era peligroso estar cerca de los edificios que se estaban derrumbando. Hubo 85% de edificios que se derrumbaron. Wow. ¿En serio? Sí, un montón. Pero cuestión que se fueron a la costa. Y un tsunami. Vino un tsunami. Y se los llevó a todos puestos. Y la otra cosa que pasó es que, justo de malísima casualidad, el día que ocurrió este era el Día de Todos los Santos. Es el primero de noviembre. Sí. Y ese día ponen un montón de velas en un montón de lugares en la ciudad. Hubo uh, incendio. Y con el terremoto todas las velas se uh. volcaron. Se generó un incendio gigante que causó una tormenta, creo que se llama tormenta Ignea, que es como una un firestorm. O sea, ah, perdón, vos ahora estás hablando de la de 1755, ¿no? Del que pasó hace poquito. Sí, sí, el de 1755. Ah, ok. Claro, estaba pensando, ¿cómo es que no leí esto en las noticias? ¿Cómo <laughs> no nos enteramos? No, no, no. 85% de los edificios. Claro. No, no, esto fue 1755. Estoy explicando por qué quedaron traumados. Sí. Bueno, cuestión que cuando pasó todo esto ya se habían muerto como 40.000 personas en Lisboa, que tenía una población de 200.000, así que es como un cuarto de la ciudad más o menos. Wow. Y las velas prendieron fuego todo entonces. Todo, se prendió fuego todo y generó una tormenta de fuego. ¡Oh! O sea, es como que todas las catástrofes al mismo tiempo. Y hay un montón de cosas como medio de anécdotas graciosas sobre esto. Una, graciosas, digo, pobres, es, es horrible, esto no es para reírse, pero bueno. El rey de Portugal quedó traumadísimo y desarrolló claustrofobia y no pudo nunca más volver a su castillo. Uh -huh. Del miedo que le daba a dormir entre paredes, wow. hizo instalar a toda su corte. En unas carpas, arriba de una colina. No. <laughs> wow. Y ahí vivió hasta que se murió. Y su hija hizo hacer un castillo al lado de el, donde estaban las carpas, porque él no uh. quiso nunca volver a Lisboa. Fue como, no gracias. Wow. Pero wow. el tipo se salvó porque el día ese, que era feriado, supongo, el primero de noviembre, su hija le pidió, o sea, habían ido a misa re temprano a la mañana y la hija le pidió que pasaran el día fuera de Lisboa. Entonces se fueron al campo, no sé a dónde. Ustedes se salvaron de todo esto, a ellos no les tocó nada. Claro. Mm. Así que se, bueno, se destruyó casi todo. La verdad que es horrible. La otra cosa interesante es que, como ocurrió en un día tan importante para la iglesia católica, es como generó muchas cosas en la gente. Tipo, la gente que era muy creyente pensó. Dios nos está castigando. Y los otros que no eran tan creyentes, esta es la época en que empezaba la, ¿cómo se dice? La iluminación, el periodo de las luces, ¿no? ¿Cómo se llama? Después de la Edad Media, cuando se iluminan. Wow, Soy muy mala en historia, esto tengo que admitirlo. Cuestión que todos los grandes filósofos de esta época medio como que vieron este terremoto y dijeron, mira, ahí tenés la prueba de que hay que pensar lógicamente. Si existiera Dios, esto no pasaría. Y entonces todos tipo se volcaron mucho más a la ciencia a tratar de entender qué es lo que causó el terremoto, no pensando esto es un castigo del cielo, sino qué es lo que lo causó, y a partir de ahí, ahí nació la ciencia de la sismología o seismología como se llame. Huh. Empezaron a tomar datos y fue el principio del estudio de los terremotos. Sí. Mis colegas están todos bien, no hubo ninguna destrucción esta vuelta. Por suerte. Bien. Bueno, en Argentina también hubo un terremoto muy fuerte en San Juan en la década del 40, ¿no? Que no sé si fue el último gran terremoto que sufrió Argentina, pero fue devastador. Espero que no se repita. Hace un par de años se sintió uno muy levemente, pero que no sé si había sido en Chile. Y se sintió en Buenos Aires, si estabas en un piso alto, ¿lo sentías? Sí. Ay, creo que vi las noticias, sí. Y yo estaba cerca de una pileta y vi moverse el agua, creo que ya conté esto en el podcast. ¿Puede ser? Era de noche, no había nadie en la pileta, estaba quieta y de repente se empezaron a hacer olas de lado a lado, como si sacudiese un tupper con agua, ¿viste? Y dijimos, ¿qué está pasando? Sí, rarísimo en Buenos Aires. Hay una ballena ahí adentro, ¿verdad? o sea, se metió un animal grande y de repente alguien dijo, habrá un terremoto. Porque no, no lo sentíamos porque estábamos en, a nivel del piso, pero. Claro. Y teóricamente, como que estamos bastante a salvo acá porque no tenemos una falla muy cerca, pero también existe la posibilidad de que haya terremotos en medio de una placa. ¿Así? lo leí en un libro de uy ahora no es sé el nombre del chabón cuando me acuerdo de de Kino. de Kino. aparte es un libro que lo tenía acá en el estudio y lo devolví hace dos semanas Bill Bryson creo que Bill Bryson es el nombre que estaba buscando conocen no es el mismo que escribió Mother Tongue puede ser yo tengo un libro suyo sobre el origen del idioma inglés actual o sea de todos los accidentes que le pasaron al idioma inglés ajá pero estos Terremotos que son en medio de una placa pueden ser recontra violentos también. Hacemos un mini googleo. Dale. Sí, bueno, existe. Tienen como una frecuencia de 10%, como el 10% de los terremotos son adentro de una placa y no en una falla. Uh -huh. O sea, no son muy comunes, pero pueden llegar a ser como bastante violentos. O sea que no, no estamos totalmente eximidos de que pase. Pero en Buenos Aires, ¿hubo algún terremoto que se originara en Buenos Aires o cerca? No, que yo sepa no. Desde que existe la ciudad, yo creo que no. Vamos, Pizza Podcast democratizando mi ansiedad por los desastres naturales. Claro. Todo el mundo tiene un 10% de chance de sufrir un terremoto. No es así, ¿no? El 10% es de todos los terremotos que ocurren en general. Claro. Lo cual no quiere decir necesariamente que vaya a ocurrir en Buenos Aires. No, claro. No, claro. Como que creo que si uno quiere encontrar motivos de ansiedad. O sea, es increíble que estemos vivos, ¿no? Todo cuelga de un hilito de mil maneras. <laughs> sí. Que tengamos agua potable, que tengamos aire respirable, que no explote ninguna de las locuras de infraestructura que tenemos. Uh -huh. Guerras, desastres naturales. Que cada vez pareciera un poco más cerca. Esto ya lo hablamos un poco en el podcast, pero la erupción del Vesubio en Pompeya. Uh -huh. Creo que fue en el siglo I. Pompeya, la, la ciudad romana... Últimamente los vengo aburriendo con temas de, del mundo antiguo, ¿no? Con el proteín de europeo y, y esto. <laughs> Uh -huh. Venís en un viaje así de descubrimientos, ¿no? Sí, un poco de yendo para atrás. Y últimamente estuve fascinado por un proyecto que se llama el Proyecto Vesubio. Es un proyecto para tratar de descifrar unos rollos de papiro. Uh -huh. Todo el mundo conoce la historia de Pompeya, que quedó sepultada en ceniza y están las famosas estatuas humanas uh -huh. de gente que murió ahí calcinada. Pero además de Pompeya, había otras ciudades cerca del Vesubio y una de esas se llamaba Herculano. Uh -huh que era también otra ciudad romana y había eh, lo que se llama ahora le llaman la villa de los papiros en la villa de los papiros era un, una gran quinta que tenía adentro una biblioteca uh -huh. una biblioteca de papiros uh -huh. y cuando fue lo del Vesubio la ciudad entera de Herculano quedó completamente cubierta por ceniza volcánica 20 o 30 metros de ceniza que taparon completamente la ciudad y esa ceniza como va a ser tan caliente cocinó los papiros wow. Y los papiros están todavía, pero ahora están todos chamuscados, parecen como un burrito que estuvo en el horno tres horas. <laughs> pero a pesar de eso, están, entre comillas, conservados. Y hicieron unos intentos de abrir algunos. Y se te hace polvo. Claro, en cuanto los tratan de abrir, como se desintegra por completo y nada. Uh -huh. Y ahora, con avances de la tecnología, hay un proyecto que lo que está haciendo es hacer como tomografías computadas de esos rollos de papiro. De súper alta resolución. Uh -huh. Y eso básicamente les da una imagen 3D del interior. Y usando técnicas de machine learning, uh -huh. logran leer el contenido de los papiros uh -huh. sin tener que abrirlos para nada. Claro. Están enrollado y carbonizado y lo sí, le... sí, sí. sin tocarlo lo pueden leer. Uh -huh. hmm. Se llama Vesubio's Challenge, se llama o sea, Desafío de Vesuvio porque consiguieron plata para ofrecer premios a gente que quisiera trabajar en el proyecto. O sea, lo que hicieron. Fue primero escanearlos en esta altísima resolución uh -huh. y la data de ese escaneo lo subieron a internet y se lo dejaron a un montón de... a quien quisiera en realidad, pero de, más que nada a gente que trabaja en universidades. ¿Pero es abierto? ¿Todo el mundo puede consultarlo? Creo que sí, creo que los datos están abiertos. Uh -huh. Pero bueno, son scans que por ahí tenés que tener software especializado, la verdad que no sé. Pero lo hicieron pensando, bueno, probablemente sea imposible o las chances de leer algo de esto va a ser bastante bajas. Porque hay un montón de dificultades, como por ejemplo que... La tinta que usaban los romanos estaba basada en carbono. Y el papiro también es carbono. Uh -huh. Y cuando vos haces una tomografía computada, que básicamente es un escaneo 3D con rayos X, uh -huh. los rayos X te muestran el contraste entre materiales, ¿no? Sí. Si vos haces una radiografía, tus huesos se ven mucho más contrastantes que tus órganos porque son, digamos, un material más denso. Sí. Por eso es que a veces, para incrementar el contraste, te inyectan yodo o cosas así. Claro. Pero la tinta que usaban los romanos no tenía ese contraste. Para los rayos X se ve igual la tinta que el papiro entonces tuvieron que desarrollar técnicas para detectar dónde hay tinta en base a cómo el papiro se deforma mm, mm. ¿los papiros están escritos en latín o en qué idioma están? están en griego antiguo, a pesar de que era una biblioteca romana, se ve que les copaba mucho el griego <laughs> y le, el fragmento que lograron descifrar hasta ahora es de un papiro eh, el rollo de papiro es básicamente un libro solo que enrollado mm -hmm. de filosofía y solo ese fragmento habla sobre los placeres por ejemplo, si el hecho de que una comida sea más escasa la hace más placentera. Es como el autor dice, no, me parece que no. Y es como que hacen unas reflexiones así medio pavotas. Después tira unas chicanas, además. ¿Será un libro de Platón? Porque ay, Platón tiene un libro de filosofía que se llama El banquete o del amor. Ah, sí. Y justamente, es eh, durante un banquete no está hablando necesariamente de la comida, sino del amor, pero toda la historia sucede durante un banquete, entonces supongo que hablan un poco de comida también, ahora no me acuerdo exactamente. Sé que no es un libro de Platón, igual estoy sorprendido que sacaste una referencia de Platón de la nada. <laughs> sí, capaz que el libro mismo referencia a Platón. Pasa además que el único rollo que lograron descifrar hasta ahora, pudieron leer como el 5% del rollo. Y no es porque la técnica no permita leer más, sino porque es muy caro. Es como que hay un proceso manual de desenrollar digitalmente el rollo, porque no es que está perfectamente espiralado. Uh -huh. Adentro tiene un montón de arrugas. Mm. Hay un montón de desafíos que todavía eso, el machine learning, o digamos las técnicas que tienen, no las lograron descifrar todo automáticamente. Entonces, hay mucho trabajo manual y ese trabajo manual es muy caro. Y por eso es que solo trabajaron en un 5% de un solo rollo. Wow. ¿Cuántos rollos hay? ¿Tenés idea? Sí, hay seis rollos originalmente que sacaron tres siglos atrás, en años 1750, ponete. Sacaron seis rollos y los llevaron a París. Está uh -huh. en un lugar que se llama Instituto Francés. Instituto de Francia. Eso, el Instituto de Francia. Sí, sí. Y de esos seis rollos, a lo largo de los siglos, es como que cuatro de esos trataron de abrirlos y todos los destruyeron por completo. Uh -huh. De esos seis quedaron dos. Uno de esos dos es el que ahora escanearon y hicieron este desafío. Pero hay otros 300 rollos que están en Nápoles. Y se sospecha que además debe haber miles más mm. que todavía están sin excavar, porque la villa es muy grande y la excavación en algún momento se detuvo. Y un poco este proyecto está contando con que, bueno, si logran abaratar los costos, porque ahora es todo extremadamente caro. Entre escanear y, y descifrar. Claro, el escaneo es carísimo porque no es una tomografía computada de, de hospital, mm -hmm. sino que es una mucho más avanzada que usa un acelerador de partículas. Solo el escanear más el trabajo manual que hay que hacer, además, para desenrollar un poco el rollo, cuesta entre 1 y 5 millones de dólares por rollo. Uh... Pero les dije que empezó el año pasado y entregaron un premio a la gente que desculó el tema y lograron leer uh -huh. este fragmento. Uh -huh. Pero ahora van a hacer digamos, otros desafíos para abaratar los costos. Uh -huh. Si logran abaratar mucho los costos, va a ser una especie de incentivo para que el gobierno de Italia diga: bueno, además, excavemos para sacar más rollos. Claro. Uh -huh. La parte manual, ¿es algo que requiere un experto o es simplemente lleva mucho tiempo? Porque podrían hacer como un crowdsourcing. Viste que hicieron algo parecido con proteínas, no me acuerdo qué era lo que estaban tratando de hacer. Necesitaban doblar unas proteínas porque tienen como una estructura 3D. Y creo que lo hicieron como si fuese un videojuego y en un ratito ya habían hecho todo. Sí. No se puede tipo darle a la gente, a los niños, con mucho tiempo libre. Sí, supongo que es una buena pregunta. No leí nada sobre si lo intentaron o si tienen algún plan de hacer algo así, pero me pregunto si es algo que pueden verificar. Mm. La verdad es que no tengo la respuesta a eso, pero... Mm. Me pregunto qué cosas uno puede llegar a encontrar, ¿no? Porque como cosas de poesía y arte que pueden estar buenísimas. Sí. Después, no sé, documentación histórica, comíamos esto, hacíamos esto, súper interesante, pero me pregunto si puede haber algo más dramático. Muchachos... Estoy a punto de inventar la Biblia. Soy yo. Este chamullo vino de mi de mi cerebro y voy a empezar por acá y no, no sé. Sería interesante porque escuché una entrevista con uno de los tipos que empezó este desafío y el tipo decía que él mismo es cristiano y que parte de su motivación es que quiere encontrar fuentes que hablen del cristianismo en el siglo I porque dice que sí. todas las fuentes que tenemos como no sé el, el rollo del Mar Muerto cómo se llama uh -huh. son posteriores al siglo I. Y, um, y sería gracioso si, <laughs> si, si pasa como tipo algo desmintiendo el cristianismo como decís vos claro siendo que era su motivación pero probablemente haya referencias a cosas históricas que están perdidas también no uh -huh. o, sea, o desmintiendo o, o acreditando no diciendo yo lo vi <ríe> <ríe> claro sí por lo que leí se cree que los trescientos y pico que están en Nápoles son de una sección que es exclusivamente sobre filosofía uh -huh. Que debe ser todo. Medio todo debe ser todo chamullo, ¿no? Porque filosofía en esa época. O sea, obviamente había grandes <laughs> filósofos, pero. Pero casi como este hablaba de, de como. Ah, tipo. Comer algo que es raro es más placentero. No es como una gran revelación. <laughs> me pregunto cómo, de qué calidad de filosofía será el torrente. Igual sería recontra interesante de, de leer. Pero se sospecha que debe haber otras secciones de la biblioteca. Sobre redes neuronales. <risa> claro. <risa> Todavía no destaparon. Pero andás a ver sobre fenómenos meteorológicos, sobre sí, eventos históricos, debe ¿eh? haber montones, cosas políticas también. Sí, claro, puede ser que haya secciones de. Matemática. Sí, matemática o ciencia, de, entre comillas, de esa época, ¿no? Cosas. no tanto de filosofar, sino de datos duros. Sería interesante. Pobres filósofo, tú tiraste abajo ahí como. <laughs> o sea, pero de, de esa época sí hay textos como en piedra, no sé. Sí, o sea, seguro que sí. Pero el papiro probablemente se hubiera vuelto. No, si querés escribir una biblioteca de 300 libros, no lo vas a escribir en piedra, ¿no? Claro. No. El papiro probablemente ya desplazó a la piedra. Salvo para casos como si querés, no sé, la piedra de la uh -huh. roseta, ¿viste? Como uh -huh. querés poner un, un anuncio grande en, en la pared de un templo, bueno, lo vas a escribir en piedra, pero no vas a andar pasándote tabletas talladas para la lista del súper, ¿viste? Claro. <laughs> claro, supongo que todo lo que es como señalética en la, en la ciudad. Debe estar hecho en piedra porque crees que dure. Claro, eso seguramente, sí. Probablemente también habría muchas cosas pintadas, porque mm. se, también en, en Pompeya y en Herculano se encontraron muchos frescos. Sí. Son como murales. Sí, se ve que pintaban todo, caían una mm -hmm. superficie la pintaban, por las dudas. <laughs> sí. Bueno, ahí en este viaje que hicimos a Inglaterra, nos encontramos con Julia ahí. Mm -hmm. Fuimos a, a Bath, que es una ciudad que antiguamente tenía un baño termal romano uh -huh. y por eso se llama Bath. Uh -huh. Pues se llama Bath. Uh -huh. Es muy original. Baño. Sí. Y entramos a ver medio cara la entrada, nos costó la decisión, ¿no? Sí. Pero creo que lo valió, pero es muy difícil hacerse la imagen mental de cómo sería en su época de esplendor porque uh -huh. te dicen, bueno, esto que vos ahora ves un montón de columnas de piedra, medio derruidas y demás. Eh, estaba todo pintado de colores con murales y, y había un techo hermoso y era como que era un edificio muy decorado, sí. de lo cual queda muy poco de, digamos, de cómo se veía realmente, ¿no? Sí. Pero estaba buenísimo. A mí lo que me gustó de, de esos baños termales romanos es todo el mecanismo que se inventaron. O sea, lo que encontraron es que hay una fuente de, de agua natural que sale, agua mineral caliente a 40 grados, salen, no sé si era como que te diga un millón de litros por día de agua que sale sí. naturalmente mineralizada y caliente de, de la tierra. Y entonces tienen esta fuente y los romanos encontraron todo el mecanismo para hacerlo distribuir a través de distintas salas de estos baños y cada sala estaba como a temperaturas distintas, entonces tenías una que era como el sauna caliente y húmedo, el otro como más... Tal vez caliente seco y el otro no sé qué. Y después tiene una piscina central en la que podían ir a refrescarse. Tuvo un montón de como canalizaciones distintas que hicieron. Sí. Súper complejo. Como filósofo del, del año 2024, me pregunto si darse un baño caliente, <laughs> es que tenés que ir hasta Paz sí. y te lo das tipo una vez al año, se disfruta más que prender la ducha y darte un baño todas las mañanas antes de ir a laburar. Un japonés te diría que sí. <laughs> ¿Por qué? Acá aman sus baños termales y es algo que nunca había terminado de entender del todo. En Francia hay también. Es difícil compararlo porque es una experiencia social, ¿no? También. A veces sí, sí. Puede serlo, pero hay gente que va por su cuenta. Mucha gente que simplemente le gusta pasar dos horas en aguas termales. Que no es una mala experiencia. Yo lo he hecho varias veces y nunca lo pasé mal. Uh -huh. Pero nunca me surgiría... Me pego una ducha de 20 minutos o voy a, al baño termal y paso dos horas ahí... Este, <laughs> Creo que es algo que recomiendo a todo el mundo por ahí hacer al menos una vez. Si vienen a Japón y no les da demasiado pudor, la experiencia para tenerla vale la pena, pero no es algo que yo compre como hábito de vida. No, claro. En Francia también hay. Julie. Sí, en Francia hay eh, está Talazo, que es un lugar en donde también la gente va a hacer curas termales. Pero es como de ricachón hacer eso. O sea, claro. si puedes ir a hacerte una cura termal, uh -huh. no sé qué te curan con eso, pero bueno, así te metes al agua calentita y. Así que es popular acá también, supongo que tal vez herencia de la cultura romana. Y en Bath hay curas termales actuales, o sea, como que puedes ir a uh -huh. hacer un baño termal. Claro. Que costar un ojo de la cara. Viendo lo que costaba todo en esa ciudad. Uh -huh. <laughs> bueno, al principio con Pedro era como... Vimos el precio de, de, la, de los baños termales y dijimos, bueno, no no vamos a entrar a ver eso porque cuesta carísimo. Y vimos una iglesia, la de, fue como, bueno, vamos a ver la iglesia. Y llegamos a la iglesia, era entrada a la iglesia 7 pounds o una cosa así. Claro, y sí. Fue como, mm, bueno, está bien, lo vamos a pagar porque es menos que lo que costaba ir al baño termal. Y después fuimos, dijimos, bueno, ya está, <laughs> vamos a pasear por algún jardín o algo. Y vimos un, un parque y fue como, bueno, vamos al parque. Y llegamos ya, <laughs> entrada al parque 3,50. con ¿Qué? Y adentro del parque hay un baño. Y el baño es pago. Vos pagaste la entrada al parque, pero no. si querés ir al baño, jodete, como, tenés que pagar. Sí. Qué loco. Para el final del día, bueno, cuando se nos ocurrió finalmente pagar la entrada a los baños del mar, ya estábamos como curados del susto de lo que costaba todo. Quizá para cerrar todo este segmento de, de Bodrio del mundo antiguo, la última vez les hablé sobre el Proto Indo-Europeo. Sí. Y tal como predijimos, gritaba a su celular mientras yo escuchaba. Sí. sí. Es desesperante. La, la gente tiene que, tiene que entender que es desesperante escuchar hablar de un tema que, que me interesa. Sí. A mi hermano. <risa> <risa> en un podcast en el que no puedo responder. Uh -huh. Creo que la gente lo entiende porque les, les pasa a todo el mundo en algún momento u otro que, es, Seguro, que hablamos sí. de un tema que les pega cerca y se quieren matar. Claro. Sí, 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 sí. O nos quieren matar, por ahí. Y efectivamente, uh -huh. cuando terminó el episodio. Tal vez no llegué, no, no ni aguanté que esperar al, al final del episodio. Estaba por la mitad del episodio y ya le, tipo, empecé a grabarle mensajes a Pedro y a Javier. Sí, sí, sí. <laughs> Gr gritando, Caminando por París agitadas. Sí. <laughs> Estaba en el metro diciendo: me bajo del metro y les tengo que decir algo. <laughs> Ahora ya me olvidé de qué era lo, lo que dije, pero. Lo primero que dijiste es: ¿Cómo grabaron esto sin mí? Sí. No, no sé <laughs> si se los voy a perdonar esto. <laughs> Traición. La cosa es que no sé cómo es que el otro día se me ocurrió buscar la, la etimología. Creo que hablando con Yuli, incluso, no me acuerdo si vos te acordás, Yuli, pero. La etimología de la palabra culo. Ah, sí, sí, sí. Había una razón por la que terminé buscando eso. Pero terminé sorprendido de que tiene origen en el proto europeo. <laughs> y es, y es, es, es gracioso, es gracioso que. Eh, terminé después buscando otras palabras así como medio de corte escatológico. Y, uh -huh. y resulta que caca también. Viene. ¿Así? ¿Ah, viene de sí, viene del proto europeo. O sea, a ver, en el caso de culo, originalmente en el proto indo europeo había una palabra que sonaba un poco como cool, una cosa así, uh -huh. pero que no significaba culo como lo usamos nosotros, sino que significaba escondido. Y, y después, creo que más tarde, no sé si en, en latín o algo así, pasó a significar. Trasero, pero como trasero literal, ¿no? no como culo, sino como algo que está detrás, ¿no? Uh -huh. Y de ahí terminó derivando en el, en el sentido que usamos ahora. De trasero. ¿Qué la, la palabra oculto tiene sí. algo que ver también. Buena eh, pregunta. Creo que oculto también viene del protoindoeuropeo, europeo, pero. Posiblemente no sea la misma raíz, mm. pero ese tipo de cosas que bueno, ya me exceden. Busqué también la palabra oculto y, y como que llegué a otra, a otra palabra de proto indo europeo que no era ese cool. Mm. Y la cosa con, con caca también es que viene del, viene del latín cacare, que creo que... Que probablemente la palabra cagar también viene de ahí. Claro, seguro. Se censura todo esto en el contexto... Nada, nada, nah, so, o sea que... <laughs> Son palabras escatológicas nomás, pero no, no es censurable, creo yo. Disculpen si les da asco, pero. La cosa es que viene ese cacare viene de Protoindo Europeo que es caca, pero que caca en, eh, en Protoindo Europeo significa defecar. O sea, no es el objeto que uno defeca, sino la, la acción. Pero no sé, me, me resulta un poco hasta, como gracioso que pa palabras tan como vulgares tienen origen en. en un idioma de hace como 6.000 años de antigüedad y que sobrevivieron hasta el día de hoy. Pero también tiene sentido, es como, como muy esencial de la, de la condición humana. básico, sí, sí, sí. Todo el mundo cuando aprende un idioma nuevo parte quiere aprender las malas palabras primero. ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. Pero también, bueno, es interesante que podés, no sé, si viajas en el tiempo a, no sé, la estepa rusa en el año 4000 a.C., te cruzas con alguien, por ahí le, le decís que podés exp expresar lo que querés ir al baño, por ejemplo. Y tal vez te entienda. Claro, mm. increíble. Se volvió casi un pasatiempo <ríe> <ríe> buscar <ríe> palabras. Buscar etimologías raras. Algo interesante es para tratar de pensar cómo se transforman estas palabras a lo largo del tiempo, es que en general los cambios son pequeños. Creo que esto es una de las cosas que les dije en algunas de las grabaciones que le mandé mm -hmm. desesperada después de escuchar el podcast. Por ejemplo, eso que decís que cacar y cagar, obviamente, son la misma palabra. Lo que lo hace obvio es que... Todas las consonantes tienen tres propiedades. Una es el lugar de la articulación, o sea, donde en la boca se produce el sonido. Y el modo es, por ejemplo, si es explosiva, o sea, si es algo que contenés al aire y lo largas, o si la haces, lo alargás de a poco, como una S, por ejemplo. Claro. Ese es el modo. Y por último está la sonoridad, por ejemplo, que es lo que hace que vibre o no vibre en las cuerdas vocales mientras producís la consonante. Claro. Y el sonido K y D en realidad son en el mismo lugar de la garganta, o sea, sí. el mismo lugar de articulación, con la misma modo de articulación, y lo único que cambia es la sonoridad. Es que cuando decís g vibras las cuerdas vocales y cuando decís k no. Uh -huh. Entonces se considera que es práctica, o sea, es casi la misma consonante. Y cuando vos ves los cambios que se hacen a través del tiempo o en distintos idiomas, o estás comparando la misma palabra a través de distintos idiomas, en general se considera que es casi lo mismo si, si el cambio que se hizo no es agregar o sacar consonantes, sino como que es la misma consonante y les cambiaste solo una de las tres propiedades. Y en general no es el lugar de articulación. Claro. Entonces, mm. por eso es como eh, si algo Cat cambia. el gato. Claro, de esas hay montones. Bueno, pero cuando buscas ejemplos justamente del proteín europeo. Encontrás montones de cosas así, donde es como que un mismo sonido se termina transformando casi de la misma forma en todas las palabras en, en una región y en otra región cambia de otra forma, pero también casi uniformemente todas las palabras. Um, y así es como ponerle el, la palabra padre y la palabra father en inglés. Tiene el mismo origen, pero eh, lo que es, se volvió una P en castellano se volvió una F en, en inglés o idiomas similares. Y algo parecido pasa con, por ejemplo, pez. PES y fish tienen el mismo, la misma raíz. La p de, de pez se, se volvió una uh -huh. f, un f en, en inglés. Uh -huh. La s se volvió un sh en inglés. Y digamos, es como que esos cambios suelen, suelen ser medio uniformes en un mismo cambio evolutivo del, del idioma, ¿no? Sí. Y si te fijas en tú, o sea, si tratas de pronunciar esas consonantes, son muy cercanas. O sea, están más o menos siempre en el mismo lugar de la boca. La P y la F están adelante, la S y la SH están como en el medio con los dientes, la lengua contra los dientes. Sí. Este, son, son todas consonantes súper cercanas. Cuando estudias japonés, eso se vuelve muy gráfico porque ellos agrupan sonidos que son parecidos, así como la B y la P, o sea, la B, la B y la P sería. Para ellos es el mismo símbolo con, con un adornito diferente. Uh -huh. También Kaiga. Um, kaiga o shi. -ji. O así varios Igual así todo. Bueno, el, el japonés tiene una forma muy particular de, de transliterar palabras extranjeras, que es, que es un poco. Es, es otra cosa a la que no me voy a acostumbrar jamás. Pero hay, hay tantas palabras que. Palabras del inglés que conozco bien en inglés, pero me las pronuncian en japonés y digo, ¿qué, qué, qué me está diciendo? Bueno, no sé. <laughs> sí. Por darles un ejemplo, a ver si sacan qué significa esto. A ver. <laughs> Exochik. Exochik. No. ¡Exótico! No. ¡Bien, bien! ¡Wow! Es Decirlo de vuelta en, en japonés, en inglés transliterado <laughs> Es muy difícil wow. Sí, tenés que pensar un rato O sea, no te viene... Sí, sí. Y, y yo estudio japonés y así todo Tengo que pensar un rato A ver, si dijeron Seguro que esa vocal en el medio no estaba Claro <laughs> Claro, a mí, no sé, el otro día también mi novia me ha, estaba viendo una película o algo y me, me decía algo sobre. Ekusutora". Ah, extra. Extra, sí. <risa> <risa> es, es como le dicen a un extra en una película: Ekusutora". wow Un montón de sílabas de más. Claro, sí. Lo gracioso es que no se dan cuenta después de dónde viene la palabra, porque mi profe japonés muchas veces me dice una palabra que es, obviamente la escribiría en katakana, ella sabe que es extranjera, y yo digo, ah, sí, en inglés es tal cosa, y, y ella se, se sorprende porque es como que no sabía que venía del inglés, con la gran mayoría de estas palabras importadas están del inglés. Sí, pasa mucho eso, o al revés, que toman una palabra del inglés pero le cambian el, el significado y no se dan cuenta que en inglés significa otra cosa, entonces cuando aprenden inglés... Usan mal algunas palabras, ¿no? Como que le ponen el significado del japonés. Por dar un ejemplo, la palabra tension, como tensión, ¿no? Uh -huh. En japonés es tension. Pero en vez de, de representar algo tenso o una situación tensa, lo usan para referirse a una situación de medio como al, muy alegre. Como imagínate un, una hinchada de fútbol que está tipo, hinchando por su, por su equipo. De, ah. ellos, lo llama, ellos lo llaman high tension, eso. Ah. Pero, digamos, nunca imaginarías que ese es el sentido en inglés, ¿no? Claro. Uh -huh. <laughs> Qué gracioso. Hay una cosa que les quería preguntar de, de diferencias que ven ustedes entre Japón y, y Buenos Aires, y Francia y Buenos Aires respectivamente, que es algo que mi amiga Anita, oyente de Pixel también, siempre dice que ella vive en Londres y siempre dice que extraña de Buenos Aires que puedes comprar la rúcula. Casi la única forma de comprar rúcula es con las raíces y con la tierra en la brudulería mm. y que... Como, cierto. Que es muy real y que la lavas la y es muy fresca, no sé qué, y que odia que la rúcula ya viene ya cortada, lavada, secada y en bolsa de plástico. Sí. Posta. Es cierto, en no Francia detesto. también no la puedes conseguir si no, no la tienen fresca así como con la planta. La lechuga sí, pero la rúcula no. Y, y no te dura nada. Claro, la lechuga sí porque es hidropónica seguramente, ¿no? Ah y Japón es el colmo también de, de empaquetar todo. Yo, por otra parte, tengo que lidiar con las rúculas esas que te viene llena de tierra, <laughs> te sucia todo, que no se, no se preserva bien salvo que las sepas preservar. Como que tenés que hacer un. Más de cuando, no sé, recién me fui a vivir solo, las ponía en agua, eso es pésimo, se, se te viene abajo el toque. Uh -huh. Pregunté a un verdulero, me dio unos tips. ¿Cuál es, Después, ¿cuál es la aposta? Que... Porque yo también es, hice cerrar una vuelta y maté toda la rúcula y <laughs> me dio mucha broma. Sí, se te chamusca toda. El secreto, al menos como lo hago yo actualmente, tal vez haya técnicas mejores, es tener que ponerle un papel alrededor, uh -huh. eh, papel de diario usan los verduleros, uh -huh. y meterlo dentro de una bolsa. Uh -huh. Y como que el papel creo que va agarrando la, la humedad, y después la bolsa se, la, sella la, para que, que no entre más aire húmedo. Uh -huh. Y ahí se arma como un ecosistema que dentro de la heladera dura bastante. Puede ser. Que, diario, bolsa, sacas el aire, la cerrás y te dura, no sé, una semana. Igual acá no me sirve de nada ese consejo porque efectivamente la rúcula viene cortada y empaquetada. Uh -huh. La mitad del paquete ya está podrida, además. No, eh. oh, no, eso no sí. sirve. Sí. No, no. Pero sí, allá es como que conseguís todo cortado del modo que quieras y congelado ya. O sea, no, creo que comprar papas y pelarlas, sí, existe obviamente, pero... Acá directamente no existen las verdularías, por ejemplo. Va... Hay, pero son, pero son muy raras y generalmente son de extranjeros. y claro. Y, y, sí, y además creo que probablemente los clientes también sean mayormente extranjeros. Pero son muy raras. En Estados igual. Unidos no hay verdulerías tampoco. No. Todo, todo el mundo compra en el súper. Sí. Uh -huh. Qué raro. No, acá sí hay verdulerías, pero igual hay, hay verduras que efectivamente no se consiguen así como frescas. La otra que no consigo acá y me da mucha bronca es el choclo. Ah. Podés comprar latas de choclo ya de granos, y podés comprar te venden el choclo la mazorca ya pelada hervida y envasada al ah, vacío. vacío sí y es como, lo vi. ¿qué, qué haces dámela así si no va, yo la hiervo en mi casa y me la como calentita no entiendo el sentido de eso qué qué están haciendo y no se consigue no se consigue un no, choclo no claro, la vi bueno, jamás jamás debe no ser tengo muy don. bueno eso para ecológicamente y antiintuitivamente debe ser mejor cocinarlo y envasarlo al vacío que tenerlos frescos, porque cuando los tenés frescos se te van a la basura un montón. Los que no vendés al toque, o sea la mm. tenés que estar refrigerando. Esos que están cocidos y envasados al vacío ni siquiera los refrigeran, ¿viste? No, Están es cierto. Tipo, sí, sí. Como que el costo es que usas plástico, pero el beneficio es que duran, no y, sé, y, pero meses. Yo siento que ya, sí, pero siento que ya no está tan fresco. Es como... No, no, no. Bueno, ese es otro. <laughs> También compra. la remolacha, ponele, la remolacha. Acá no se consigue en modo entera que tengas que ir a ocuparte vos mismo del enchastre, sino que te la venden uh -huh. hervida y eh, pelada y envasada al vacío. Wow. Y me da bronca porque yo, sé yo estoy acostumbrada a tener que Ocuparme yo de eso, no sé es cómo. No, y aparte te, te viene con las hojas y acá, y sí. después te tenés que decir, ok, con estas hojas seguro que voy a hacer una tortilla espectacular, no sé qué, y después de tres semanas se te recontrapudrieron y dices, ¿por qué no las tiré <laughs> <laughs> Apenas la compré. Pero bueno, en base a esto, un poco, siempre acá en Argentina se habla de cómo todo es maravilloso en el primer mundo, y quería preguntarles a ustedes si hay cosas de acá que, que les parece que, era, que es más fácil como se hace acá, o, o más fácil o más lindo de algún modo. Sí, sí hay um, una que no sé si es tan algo digamos geográfico o del lugar es más del idioma es que en, en el japonés cuando vos te referís a tu interlocutor como por ejemplo usted no sé usted me preguntan cómo estás digo bien y vos no o sea nosotros decimos y vos usando ese vos o tú digamos esa sí. la, la, la cuestión es que en japonés no dicen y vos sino que dicen y Javier como dicen, eh, el nombre del interlocutor. El nombre, sí. Ahora, lo que pasa es que si estás hablando con tu mejor amigo no pasa nada, pero si estás hablando que con alguien que conociste hace media hora, te dijo su nombre hace media hora, por eso te lo olvidaste. Sí. Y hay situaciones donde tenés que referirte a esa persona y referirte a esa persona con un... Eso no es un pronombre, ¿no? ¿Cómo se dice vos? ¿Qué sería? Sí, sí, eh, es un pronombre personal. ¿Es un pronombre personal? Creo que sí. En japonés es como de mala educación, salvo, salvo ciertas situaciones jerárquicas y demás, pero en general te tenés que referir a la otra persona por su nombre. Y pasa mucho esto, que tenés que estar muy consciente de memorizar el nombre cuando te lo dicen para no caer en, en ese problema más tarde. <laughs> ¿Y no hay forma de zafar? O sea, si no, si no te acordás el nombre, tenés que pedir preguntarle el nombre de vuelta. Mira, hay formas de zafar. Pero también depende un poco de tu habilidad en el idioma. O sea, un japonés probablemente tenga claro. más herramientas que yo para zafar. Sí. <laughs> eh, también es como que no, por ahí no se da demasiado seguido que tenés que referirte a la otra persona cuando estás hablando, ¿no? Probablemente estás hablando de otras cosas y no, no estás refiriéndote a la otra persona, pero... Claro, o sea, te, te puedo decir, estamos, no sé, en un lugar, en un café, y te digo, che, ¿querés un café? Sin decir, che, ¿vos querés un café? Hay una forma de decirlo. Sin... Claro. Podés hacer, exactamente de sí, sí. la misma forma que lo harías en español, lo podés hacer. Eh, podés... Café, café será bebido eh, <laughs> entre los aquí presentes. Es, claro. <laughs> podés hacer algo así, pero, pero hay ciertas situaciones donde medio es casi imposible escapar uh -huh. y terminas en una situación muy incómoda. Creo que los japoneses probablemente tienen eso muy presente cuando conocen a alguien. A mí me cuesta. Doblemente porque hay muchos nombres japoneses que son difíciles de recordar para mí. Hay, hay muchos nombres que, que, a pesar de estar viviendo acá hace ya cinco años, me, me suenan raros. Y es como que no los... Uh -huh. De la misma forma que en Argentina la gente se llama con nombres prefijados mayormente, así como Javier y Pedro son nombres sí. que ya preexistentes o Julia. El japonés hace mucho lo mismo, pero, pero yo no me conozco todos los nombres del japonés. Entonces, muchas ¿Qué? veces, no sé, no sé, alguien me dice, sí, me llamo Masahiro. Y yo digo, ah, está bien Masahiro. Y um, por ahí más tarde estoy pensando, ¿verdad? me dijo Masajiro o Ma Mashihiro? Es como, estoy como, hay, algunas consonantes se me, se me cambian la cabeza y es, es bastante complicado el asunto. Qué feo, qué incómodo. <laughs> Acá, hablando de cosas sociales, me hiciste pensar una que, o sea, no, no, no tan exageradamente, pero um, ponele... Yo, yo tengo la impresión de que en Buenos Aires es mucho más fácil encontrarte con tus amigos sin planearlo un mes an con anticipación como que podés uh -huh. llamar si estás por el barrio podés llamar y decir estoy por el barrio eh, vamos a paso o sea a nadie le molesta uh -huh. o sea es como que te dicen, si están están y te dicen que sí si no están no están eh, pero es como mucho más casual más informal sí. y en Francia no sé qué pasa pero es como que todo tiene que ser con agenda semanas antes sí. y, uh -huh. y te, te, te piden el horario y todo te dicen bueno y a qué hora estás disponible y como que tenés que esperar uh -huh. eh es muy incómodo y yo siento como extraño un poco eso de, uy, estoy aburrida. Ahora, tipo, puedo pasar y no sé. Sí. Y si, si tu amigo no está, está su vieja en la casa y te quedas hablando con la vieja, no importa. Es como que. Sí. No sé, acá no, no hay nada de eso informal. Es muy todo muy demasiado burocrático. Acá es igual. Acá es igual y ¿Ah, sí? por ahí está peor. A veces te, te dicen, ah, sí, estoy libre dentro de dos meses, a tal es? hora. Wow. Me, yo me pregunto, igual, o sea, eso definitivamente acá es, es más laxo. Igual dijiste algo, Juli, que es como que ahora por ahí eh, mandas un mensaje, decís, estoy por la zona, que es distinto a lo que pasaba antes, que era te toco el timbre. Sí, ¿no? sí. Me, me gustaría probar que los piseros nos digan, tipo, en sus experiencias, si sí, sobre todo los más jóvenes, hasta qué punto hay una espontaneidad de caigo en tu casa. También no sé si es algo de ser más, más jóvenes, como que en la adolescencia pasa mucho esto de vamos todos a lo de Juli, bueno, ahora vamos todos a tal lado y ¿Qué? ya. La gente está acostumbrada, los padres están acostumbrados a que les caigan invasores y tener que de repente cocinar, servir el té para <laughs> más gente de la esperada. Uh -huh. O sea, no sé si es algo que pasaba más antes del celular, porque ahora también es muy fácil avisar. Claro. O si tenía que ver con que éramos más jóvenes, no sé. Yo no, creo no, no que era estoy... una mezcla de cosas. O sea, yo entiendo que alguien en sus treintas. Me imagino la gente tiene familia, tiene trabajo, obviamente no están disponibles todo el tiempo, uno no puede tocar el timbre a cualquier hora. Por eso dije, uh -huh. estoy por la zona. Obviamente, claro. cuando era adolescente, sí, es obvio que tus amigos o están en la escuela o están en la casa, no hay, no hay muchas otras sí, posibilidades. Sí. Entonces, como que casi siempre tocas el timbre y estaban, y si no, te quedabas hablando con la vieja y estaba todo bien. <laughs> ya un poco más grande, con amigos ya adultos, obviamente es más. Preguntas, Les pegas un llamado rápido o les mandas un mensajito, pero también puede ser en la próxima media hora. No hace falta estar, o claro. sea, planearlo ni con una semana de anticipación. Es como, che, y mañana están todos disponibles. Es, es como, si están, están y si no están, no están. Pero claro, es totalmente tanto, algo socialmente tanto... aceptado y, y aún nadie se va a ofender si, si les preguntas, ya estás libre. Sí, claro. sí, Un asado domingo creo que no puede tener más de una semana de anticipación. Claro, <laughs> o sea, una semana además, ya es mucho. Sí, sí, sí siempre claro. es tipo dos tres días antes Pero además depende del clima o sea qué sabe si va claro a mí, yo extraño esa como informalidad y espontaneidad de, de la manera de ser en argentina y, y es, me molesta un poco que acá tenga que ganar. Discutir horarios solamente con mis amigas. Claro. Hay, hay una en particular que yo la quiero mucho. Igual no va a escuchar esto porque no, no escucha podcast, pero, <laughs> eh, pero cada vez que nos vemos es como. Y van a estar disponibles el fin de que viene. Sí, bueno, ¿qué día podrían? Y le decís un día y te dice, no, yo no sé, ese día estoy un poco complicada, pero ¿podés el domingo? Sí, 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 puedo. ¿A partir de qué hora? Y es como, le decís un horario y después te dice, ¿y, y como hasta qué hora más o menos? Porque tengo que acomodarnos. Y al final es como, ya no tengo ganas de salir. Decime a dónde quieres ir, voy, yo voy. Vos decime claro. un horario, un lugar y yo voy. No necesito que me hagas tipo todo este... Esta pantomima de... De agencia de reservación. Creo que hay como una contracara de, de la ventaja de la facilidad que tenemos en Argentina para, para juntarnos. Que, que también tenemos facilidad para cancelar, me parece. Donde, ah, tipo, sí. llueve, uh, che, mira, está, se podría un poco el clima, me parece que no voy. Y um, eso, se lo cuento a alguien acá, un japonés, por ejemplo, me dice, ¿cómo? Si llueve ya cancelan, es medio como raro, <laughs> no. ¿no? Es como que para, para acá es, bueno, traes un compromiso, salvo que venga un tifón o Godzilla o algo, ¿no? No lo cancelas Sí, no, eso totalmente. Cuando, cuando alguien está organizando, no sé, es tu cumpleaños y querés hacer algo. Te, tengo muchos amigos que, que cumplieron 40 sí. recientemente. Sí. ¿no? sí. Y, y entonces, como que decían, viste, ahora la invitación es un WhatsApp. Antes, no sé, por ahí mandabas un mail y ponías en copia a todos. O no sea, sé, claro. <laughs> sí. sí. eh, antes mandabas una carta, pero ahora es un WhatsApp personal a cada uno, salvo que sea a todo un grupo. Entonces, che. Voy a festejar, eh, cumplo 40. Y la gente dice, tipo, por favor, tipo, avísame, porque tipo, va a haber catering de repente, ¿no? O sea, claro. o tengo que calcular la comida, lo que sea. Sí. Y la gente tarda un montón en confirmar o no confirman. Y hay que estar, tipo, preguntando de vuelta, che, ¿vas a venir no sé qué? Y la gente dice, dale, dale, voy, y después no van. Uh -huh. Es como que es muy común, y he estado en ambos lados de eso. Claro. De estar esperando que la gente me confirme y después de yo también fallar y como. No claro. está bueno, ese... ese bueno, de acá igual, yo creo que nos lo tomamos... En, en ese caso en particular, obviamente, un cumpleaños de 40 en donde tipo, pediste catering, sí, yo entiendo. En ese caso no te gusta que te cancelen. Pero en la mayoría de las ocasiones más informales, eh, es como que uno ya tiene presente que... Puede que seamos dos o puede que seamos cinco. No sé, es como que en tu cabeza te, ya te preparas mentalmente con que no sabes. Y a veces la comida se planifica después, la gente llega y dicen, bueno, vamos rápido al súper o pedimos una pizza. Ah, incluso allá, que se planificó con meses de anticipación, igual no sabes cuánta gente va a caer. Claro, o sea, yo. No, sí, obviamente sé cuánta gente va a venir, a menos que por alguna razón estén enfermos y no puedan al último minuto, pero pero esto que te digo tipo toda esta planificación es incluso para salir a dar una vuelta a la tarde el sábado ¿no? Mm -hmm. esto no es para sí. ir a un restaurante con reserva es como claro. ¿qué, ha qué hacemos el sábado y sí. eso es lo loco porque para mí estaría bueno que puedan venir y decir caigan qué sé yo después pasamos por la panadería compramos unos croissant y tomamos un té pero no lo piensan así es como que todo tiene que estar organizado desde antes y mm -hmm. Y me, me molesta muchísimo. Y por eso pienso como que en nuestra informalidad de las cosas, si me cancelan tampoco es grave, porque cua cuando lo haces en Argentina no es que te pusiste a cocinar una torta para 10 personas. Tal vez lo hiciste o no, pero no importa. se o sea, si sobra, mañana llamas a otra persona y se lo comen. O sea, no es como que. Claro. <laughs> no, eso no es un problema. No sé de dónde sale la comida, pero siempre hay comida para uno más. Este... <laughs> Tengo una, una amiga particular en, en Buenos Aires que en su casa siempre todos los días de la semana siempre había al menos tres comensales de más. No sé de dónde salían, pero siempre había alguien que estaba de más. Y, sí. y entonces siempre había como, por las dudas, hacían comida para un batallón y sabías sí. que podías pasar cuando querías. Era como la puerta abierta. Si sí, tenías hambre. <laughs> sí, creo que definitivamente cuando hay una casa con hijos tipo medio grandes, aparece esa flexibilidad. Porque como que los hijos adolescentes o lo que sea, o de veinte 20, 20 y pocos... Tienen que poder usar la casa también como si es de ellos, porque es claro. entonces sí. tienen por invitar gente y no pueden estar chequeando con los padres tipo, che, coordino con mi amigo, después coordino con mis padres, a ver si, o sea, sí un poquito tenés que chequear, pero se, creo que se termina dando una flexibilidad de... Pero incluso cuando era chica... Listo, esto, esto es un hostel. <laughs> para mí cuando era chica era lo mismo. En casa éramos cuatro y todos invitábamos amigos bastante seguido y, a, o sea, había que avisarle a mi mamá, pero no, no es que, creo que nunca nos dijo que no. Claro. Sí, o ni siquiera, era como, después de terminar... El... Después del colegio, che, venite, venite a casa, bueno, dale. Bueno, más de adolescente que, que en primaria, porque parece que avisarle al padre de, de, lo, de tu amigo. Y otra ¿no? persona, sí. Claro. Sí, sí. Otra que, cambiando levemente de tema, que extraño de Argentina, particularmente, digamos, viviendo en, en provincia de Buenos Aires, ¿no? Capital, y moviéndome en tren, es el, el furgón. Porque no. Japón es el país de los trenes, acá los trenes funcionan de maravilla y, y hay mil millones y van para todos lados y son puntuales. Pero no tienen furgones. ¿No puedes subir la bici? No. Hay formas. Si tenés, por ejemplo, una bici plegable o una bici que le puedas quitar una rueda y después meterlo dentro de una bolsa especial, entonces Ajá. está permitido. Pero, pero es como un trabajo, bastante tan tedioso el, digamos, plegar una bici o lo que sea, eh, que nadie lo hace. Y no hay un, no hay un vagón un furgón como hay en Argentina, donde... Subies con la uh -huh. bici y ya. Y no sé, porque supongo que por ahí afectaría un poco la eficiencia de los trenes, Digamos, sobre todo de las estaciones. Si tenés estaciones donde hay mu muchísima gente moviéndose como hormigas constantemente, y por ahí si tenés alguien andando con una bici sería un estorbo, pero, pero igual le lo extraño. Claro. Acá creo que tampoco tenemos. He visto gente subirse alguna vez con una bicicleta, pero en los trenes que van hacia afuera de la ciudad. Pero en general la gente los mira mal. Y no hay, eh, es como que cada vagón, al final del vagón, o más bien en cada tren, no creo que no es todos los vagones, pero en cada tren, al final del, del último vagón, hay un espacio un poquito más amplio, en donde si estás con algo muy voluminoso, puedes meterte ahí. Pero las bicicletas son demasiado molestas en, eso, en esos casos, y los trenes van demasiado llenos de gente como para que te subas con la bicicleta, claro. entonces nadie lo sí. hace. Muy raro. Sí, es un estrés igual. Yo, en mis épocas de ir eh, con la bici en el tren, primero sí, si está lleno ya es un tema, porque tenés que entrar con la bici y sí. el furgón. Y cuando no está tan lleno, igual siempre hay gente que no está con bici y se, se, se sienta en el piso ahí. Sí. O por ahí colgó la bici y se sentó en el piso, pero como siempre es tipo una batalla. Claro, es una claro. situación medio tensa el furgón. Sí, pero conceptualmente está, está bueno. al menos Está sí. bueno, sí, sí. ¿Me pregunto si el concepto de furgón existe en otros países de Latinoamérica? A los que no se escuchan, porque nosotros decimos furgón, re tranquilos, pero no aclaramos. El furgón es un gabón dedicado a las bicicletas, o oh, no, tiene asientos. Tiene ganchitos para colgar las bicis a veces. Claro. Y suele ser el primero y el último Claro. del tren. Sí, sí, sí. Hablando de transportes, otra cosa que yo extraño uh -huh. de Buenos Aires, que probablemente a Pedro no le pase, porque es un país muy organizado, pero Par París es un caos total, son las colas, las colas para subirse al colectivo me gustaría sí, mencionado una vez. sí yo ya lo hablé pero lo repito porque vuelvo a pensar en eso cada vez que me subo al Bondi eh, extraño hacer cola porque es como que está bueno cuando sabes en Argentina además la cola es muy ni siquiera tiene que tener forma de fila o sea no es una fila sino que vos chequeaste quién estaba ahí antes que vos y quién vino después y la fila se acomoda en el momento que llega el, el colectivo y también hay gente que, bueno, los hombres a veces dejan pasar a las mujeres antes. A mí eso no me importa, no es que yo no necesito que me dejen pasar antes, pero que estemos ordenados y no uh -huh. esta cosa de, en París llega el colectivo, se abre la puerta y sale gente de cualquier lado, que no, no estuvieron haciendo la cola, estaban escondidos en otra parte o acaban de llegar, uh -huh. todos al mismo tiempo se, se amontonan en la puerta y tratan de entrar, algunos entran por la puerta de atrás y olvídate, de la cola no existió nunca, lo mismo en los trenes. Yo una vez estuve en Buenos Aires con un amigo francés y, y tuvimos que pasar por retiro y le o sea, vio las colas de la gente esperando para subirse al tren ordenaditos delante de sí. donde se supone que va a estar la puerta y uno no podía creer, era como, ¿qué está pasando? <laughs> y es la forma más eficiente de subirse a un tren. Pero bueno, mm. es muy difícil, acá la gente no lo entiende. ¿Será más eficiente pasar sí. la fila que entrar caóticamente? Sí, 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 sí. De hecho, hace poquito salió... Un episodio. Ay, ay, yo creo que ya les había hablado de este canal de YouTube. Es muy bueno, pero es un canal francés y está en francés. Que se llama Fuloscopy. La full era la, las masas de gente. Y uh -huh. Fuloscopia es como la. La eso, ciencia de, la de las masas de o gente. O sea, gente, así. Es una palabra inventada en realidad. No creo que exista, pero bueno, nada, la usa así. Y el tipo se, es eh, científico y se dedica a movimientos de masas, de gente. Y mm, hizo un episodio sobre el tren en donde mm. hizo un experimento social, o sea, pidió voluntarios y probó distintas maneras de subirse y de bajarse de los trenes, este, en donde la gente espera que primero se bajen y después suben, o suben mm. y bajan al mismo tiempo, pero con dos filas separadas, cosa de que es, se dejen pasar igual, o haciéndolo cada uno como quiere. ¿Cuántas personas alcanzan? Imagínate que decís, dejo pasar todos primero, que bajen. Y después subimos, pero hay un loco que dice: No, yo subo igual, aunque no se han no terminado de bajar. Claro. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente necesitas para que eso empiece a tener un efecto en el tiempo que se tarda en intercambiar uh -huh. la gente? Todo. Y la realidad es la obvia: es que lo mejor es hacer una fila, que uh -huh. la fila esté como pegada al tren, sí. o sea, dejando el espacio para que los que bajan puedan salir y que bajen primero y después puedes subir. Eh, sí. Es obviamente la forma más rápida. Así que sí, mm. se sabe. Mm -hmm. <laughs> ¿Qué es lo que claro, hacen acá? Eso, en, retiro es, sí. en retiro es genial. Como abren las puertas de un lado para que baje todo el tren. Entonces es, es algo que te hayas puesto del lado equivocado a propósito. No puedes entrar al tren hasta que no se vacío. Sí. Claro. ¿Viste? Acá en algunas estaciones que tienen efectivamente andén de los dos lados pueden hacer eso. Pero en muchas estaciones de no. metro no, no se puede porque hay un solo andén para, para no. cada tren. Pero sí, sí, sí. Me gustaría que, el, que se respetara más. No, no sé por qué a los franceses no les gusta hacer la cola para nada. O sea, el único lugar en donde pueden hacer la cola es la panadería. <laughs> ahí, ahí la respetan, todo lo demás no entienden el concepto de cola, ni siquiera en el aeropuerto. Es la cantidad de gente, si te tomas un avión en Francia, la cantidad de veces que me ha pasado de gente que sale de la nada y que se te quieren colar así como... Mira. Este. Sí, hay gusto. un video de CGP Gray acerca de cuál es el mejor método para abordar un avión, sí. como para llenar el avión, desde el uh -huh. punto de vista de la aerolínea. Si es hacerlo por grupos, que es lo más usual, viste que tienen grupos de acuerdo a, y dicen, bueno, lo vamos a llenar desde el del primero, primera clase, business, lo que sea, porque bueno, pues pagaron más, pero después metemos primero los del fondo y lo vamos llenando hacia adelante o cosas así. Sí. Y hay una Southwest, es una aerolínea que lo que hace es, tenés grupos de, acu de acuerdo a cuando hiciste el check-in, pero no tenés asiento. Entonces, haces el check-in lo más pronto posible en el celular para poder tener prioridad, pero después elegís el asiento que quieras. Y aparentemente es mucho más rápido eso que asignar asientos. Ah, porque mm. la gente no tiene que buscarlo y además se esperan por agarrar uno que les pinte y Sí, no, uno pensaría que sería problemático porque no te puedes sentar al lado, o sea, si entraste tarde por ahí no tenés dos uno al lado del otro, uh -huh. pero no sé, calculo que la gente ya está preparada para saber que va a ser así. Y si te tocó el grupo final, bueno, viajaremos separados y chau. Y ¿Pero Pueden ver el video ¿no para es más lento para... al final cuando los últimos están buscando en dónde quedó un asiento disponible? Esto es Pensaría un poco como que en el sí. cine, ¿no? Las últimas personas que llegan al cine, cuando es un cine sin, sin asiento reservado, en general van como... Tienen que mirar toda la sala, en dónde quedó un sí. asiento, hay uno por acá y otro por allá, y es como que se tardan un montón en sentar. Creo que nunca había un cine sin asiento reservado. ¿Cómo que no? Creo que siempre Ex que fui al cine era con, con numeración. Bueno, acá tenéis los dos tipos. O sea, hay muchos que son. Te sentás. Salvo por ahí un. Un cine chiquitito de esos de tipo. Cine medio indie. Existen los dos tipos. Bien. <laughs> sí. Bueno, igual es inesperado, sí, que queda más organizado cómo funcionan las cosas acá. Al menos para abordar trenes y. y bondis. Sí. Yo supongo que es que si se dejara de modo caótico eso. Llevaría como una guerra civil más o menos. <laughs> es una de esas cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no se va todo el demonio. Sí. Eh, me acuerdo, por ejemplo, yo estudié en, en Ciudad Universitaria, pero también, para los que no saben, Ciudad Universitaria es como un campus con a, algunas de las sedes de, de la Universidad de Buenos Aires, las de ciencia y las de y las de diseño. Hay muchísimos alumnos y para subirse al colectivo al final del día mm. hay unas colas interminables. Si no fuese porque hay cola, creo que no te subirías nunca a ese colectivo. O sea, sí. las, las colas son muy largas y se, ha, se arma todo un sistema en el que ponele, llega un bondi, es eh, la terminal, vienen vacíos. Entonces se van subiendo las personas y los primeros bueno, pueden sentarse donde quieren. Cuando el bondi está casi lleno, Todavía queda un poco de espacio, la gente podría ir parada. Y hay gente que está en modo, yo quiero llegar a mi casa lo antes posible, prefiero ir parada. Y hay gente que está en modo, yo tengo que ir de lejos, quiero sentarme. Y entonces sí. el, que, el primero que decide que ahora está demasiado lleno para mi gusto, prefiero esperar al próximo, se pone un paso al costado y sí. genera una nueva fila. Y ahora la fila que venía de atrás se va dividiendo en dos, los que decían que se suben igual a este colectivo y los que decían que van a formar la fila siguiente. Es muy ordenado sí. y funciona perfecto. Este, yo soy de las que solían esperar al siguiente. Prefiero estar en mi casa media hora más tarde, pero, pero no estar apretadísima. Y bueno, no sé, yo creo que no hay otra forma de hacerlo. Sin eso no te subís nunca en colectivo. No hay demasiada gente. Uh -huh. Bueno, paso a anuncios parroquiales para los, los fieles uh -huh. pizzeros que, que están pensando, pues esos disquets, los que hablaba Pedro. que ¿Qué pasó? Quedaron en, en los noventas. Estamos como muy cerca de, de ya hacer el sorteo, así que estén atentos. Digamos, la idea no murió y los, los disquetes están, están como siendo pulidos. Manufacturados. Manufacturados y pulidos <laughs> para, para sacar el sorteo. El único problema que tenemos ahora es que todavía no sé el número exacto que tenemos para sortear y eso es lo único que en cuanto resolvamos el sorteo va a ser anunciado así que estén atentos y después hay que moverlos de Japón a, a, a las Américas y a las Europas ¿no? eso va a ser un, un problema un problema posterior primero hay que sortearlos y después sí. ver cómo hacerlos llegar a la mano de, de todos pero no, pero los disquetes existen así que tranquilos si o sea. alguien va a viajar a Japón de Buenos Aires <laughs> y nos quiere hacer como una gauchada dice esa es otra ¿sí no sí. te ganas una copia seguro alguien quiere llevar una caja llena de disquetes a ver si las buenas te dicen algo también viste <laughs> sí si los pasa por la máquina, por el coso de rayos y se borran todos. Sí, sí. Me pregunto oh, si. Sería horrible. Sí, si eso sería terrible. Pero me pregunto también si, si en la aduana te, te dirán algo. Si pasas con un montón de disquets. O, ¿Viste como En general te buscan tecnología de punta, ¿no? Pero disquets. Sí, sí. sí. Que, de, de, algo de, raro estás haciendo. Sí. Estás haciendo algo raro. No, no, no sé con qué excusa te, es... te lo pararían. Pero es eso, ¿no? Creo que ellos sentirían que es raro, aunque no saben bien por qué. Y te, sí, sí. como que seguro que te paran igual. O sea, sí, te sí. piden explicaciones. Pero bueno, este, no desesperéis. Ténganos un poco de, de paciencia que prontamente sale. De fe, un poco de fe. Un poco de fe también. <laughs> Después van a tener que hacer todo un proyecto de, de Machine Learning para poder leer el contenido de los disquets, me parece, pero. Sí. <laughs> pero un poco más fácil que descifrar papiros chamuscados va a ser, creo. O te compras una disquetera o vas al al centro de imágenes al de Rossi o al diagnóstico Maipú claro, ¿no? sí, sí. con tus disquets ¿me escaneas esto con el tomógrafo? Porque... <laughs> bueno, saluditos hasta la próxima, esperemos que no más? sea tan que no pase tanto tiempo sí y que no sean terremotos Uf. por favor